Hi guys, my name is America Perez and welcome back to my channel. In this video I want to show you the pieces that I have made myself for the last top 10 challenge for the NYX Face Awards. These two. This one was here. Oops. Here in my forehead. Show. Yeah. Hola chicos, mi nombre es América Pérez y bienvenidos a mi canal. Esta vez quiero mostrarles las piezas que yo usé para el reto de los 10 finalistas en el NYX Face Awards 2017 acá en Holanda. Esto, bueno, fue muy fácil de elaborar, fue muy 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 fácil, un poco creativo para mi reina abeja que hice. Y estos fueron las antenitas de la abeja que me coloqué en la frente. Estas. Stay with me and let's get started. Bueno, estén conmigo y vamos a comenzar. I'm going to start with my nails. This is from plastic, very cheap. And you can start to make stripes with nail polish or whatever you have in your hands. Estas uñas son plásticas que yo las conseguí muy baratas y podemos empezar a pintar, a hacer las rayitas con pintura dorada o lo que ustedes tengan en sus manos para hacerles la forma de la abejita, la forma de rayas de abeja. Ready to go. Aquí están listas mis uñas para usarlas en mi look. Okay, continuing with my antennas. I'm using aluminum paper and make the shape. Vamos a usar papel aluminio para hacer la forma de la antena. Shaped our antennas. I'm going to place some latex on top, all over the antenna, and place toilet paper or napkins is also good.
con el látex líquido vamos a cubrir la antena y vamos a colocar capas de papel higiénico o servilletas muy finitas y vamos cubriéndola poco a poco. We start to cover very, very softly and carefully. Haya secado las capas de servilleta o papel higiénico, vamos a colocar otra capa de látex y colocamos encima algodón. Once our layers of latex, the first one, is already dry, we start to place more latex on top and place cotton. Okay, once it's dry both layers, we start to paint. Vamos a comenzar a pintar nuestra primera pieza después que se haya secado muy bien. Puede usar cualquier tipo de pintura, puede ser pintura para el cuerpo, es body paint, o pintura acrílica. We can paint it with body paint or acrylic paint. And here it is. It's ready, my antenna to use. Están ya listas para ser usadas. Muy bien seca. Let it dry very, very good. For my crown, I start with the help of a ruler. I start to make strips. Para mi corona y con ayuda de una regla comenzamos a hacer tiras del mismo tamaño de la regla. I have two colors, black and in white. Tengo dos colores. En negro y en blanco, como ustedes ven. With help of hot glue, I start place together my strips in order to make them stronger. Con ayuda de mi pistola y pega caliente, pego mis tiras para hacerlas un poco más fuertes. Make the circle more secure to be placed together with the hot glue. That way. To start to build all my crown, I start to attaching the stripes in the inner side of the circle. Para empezar a armar nuestra corona, empecé a colocar las tiras en la parte interna del círculo. Y terminamos en la parte externa, colocamos encima, pegando en la orilla del círculo un poquito de pega caliente. And then we start to place them on top of the circle.
in order to make it together both stripes. And after that, we started to place them together. Y después pegamos ambas tiras. Cortamos el exceso para hacerlas iguales. To make the form, we start to attach both edges with glue. Para empezar a hacerle la forma, empezamos a pegar la orilla de ambas tiras. To support my heart on top of the crown, I start to create circles and place them on top of the crown. Yellow acrylic paint, I started to give some colors to my crown. Con pintura acrílica amarilla empecé a pintar mi corona como base. And now we'll start to decorate. You can use whatever you want to use. To place some stones and stickers that I found in any hobby shop. Colocamos cualquier piedra que ustedes puedan conseguir, de esas que sirven como que tienen peguita, que se le pueden pegar directamente y no hay ningún problema. Y empezamos a armar nuestra corona. Yo decidí hacerlo ese diseño y aquí está terminada. And here it is, finished and ready to use. To place them in my head, I decided to use those clips. You can use whatever you want, but I wanted to use them. This is what I have in my hands. And with hot glue, you place them in the bottom of the crown. Tú puedes usar lo que tú quieras, unas pinzas, unas peinetas, y con la pega caliente la colocas en la orilla de la corona. Puedes hacerlo hacia afuera o hacia adentro, como lo decidas hacer, pero que se sienta segura en el cabello. Make sure they are well placed. And here it is. It's finished and beautiful for my queen bee. Okay, this is how it is. I'll put it back. Yes, I wanted to make it smaller, but I thought
No, let's make it bigger. That really looks like a crown. Ok, esto así como luce. Así es como luce la corona que fue creada. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, alguna inquietud, nada más escríbanlo que yo con muchísimo gusto les responderé. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal y seguirme. Entonces será hasta otra oportunidad y nos vemos muy pronto. Ok, chao mis amores, besitos. Bye.